Guardias civiles pertenecientes al puesto principal de los barrios intervinieron más de 7.900 cajetillas de tabaco de contrabando en una furgoneta. Los hechos tuvieron lugar cuando los guardias civiles establecieron un dispositivo operativo de seguridad ciudadana en el término municipal de los barrios, Cádiz, y pararon a una furgoneta que circulaba por el polígono industrial de Palmones, el cual les infundió sospechas por el modo de conducción y maniobras inusuales. El detenido levantó la sospecha de los guardias civiles al mostrarse visiblemente nervioso durante su actuación y ante las preguntas de los agentes. Durante la inspección de la furgoneta, los agentes pudieron observar una cantidad elevada de placas de Pladur que transportaba, y al levantar alguna de las placas se pudo observar cómo el interior de dicha carga ocultaba un cajón como doble fondo entre la mercancía, el cual se encontraba lleno de cajetillas de tabaco de contrabando.